chico bestia, dame eso. Viejo, estoy en la mitad de un juego, cyborg. Sí, mi juego, porque es mi turno. Dame control. No, suéltalo. Es mi turno. Amigos, debemos saltar y divertirnos en una gloriosa celebración porque hoy es Blur Dog, el festival tamaraniano de la amistad. Alegres saludos, amigos. Yo, Starfire, les obsequio esta tinábula como símbolo de... ¡Pagarás por eso, cucaracha! Mis bendiciones, amigos. Que sus oídos se llenen de dulces sonidos. Oh, mira, te devolveré el control tan pronto como Raven me devuelva mi corta uñas. Olvídate de eso. ¿De qué otra forma voy a mantener las uñas de los pies lejos de la mesa? Felicidad y gozo, amiga. En este día maravilloso te deseo un sol brillante y conejitos. Robin, ¿podría subir más la música? Todavía escucho mis pensamientos. Solo subí el volumen para apagar todos los gritos. ¿De quién es el turno ahora, chico rudo? ¿De quién es el turno? ¡Ya basta! ¡No puedo trabajar con ustedes dos comportándose como tontos! Grandioso, Robin. Más gritos detendrán toda esta gritería. Por favor, amigos, no deben. Ah, si tan solo pudiésemos. ¡Feliz lo... Amigos nunca deben comportarse de este modo, y especialmente no en Blur Dog. ¿Desean que venga Redmath? Salud. En mi mundo, Redmath significa la separación, el punto en el que los amigos cercanos comienzan a separarse y su amistad comienza a morir. Ah, por favor, Starfire. Nosotros no estamos ni cerca del Rec ese. Estamos molestándonos unos a otros un poco. Sí, estas cosas son típicas de los compañeros de habitación. No nos vamos a separar, Star. Lo prometo. Seremos amigos para siempre. ¿Para siempre? ¡Titanes! ¡Problemas!